ya fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Pleno de la Asamblea Nacional en su calidad de Presidenta de la Asamblea Nacional. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozca. Caso contrario, la juzgue, queda usted legalmente funcionado. Los profesores, los universitarios, y estamos también las mujeres y los jóvenes, a quienes se nos ha encomendado la dirección de este nuevo periodo legislativo. Los próximos 4 años trabajaremos en conjunto por el bienestar de todas y todos. Quedó atrás el tiempo en el que la división de poderes significaba conflicto y politiquería, que lo único que consiguió fue el atraso de nuestro desarrollo. Hoy, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el de todas y todos nosotros como legisladores, que aún siendo poderes autónomos e independientes, este proceso histórico y la decisión de los ecuatorianos nos demanda un trabajo interinstitucional, el caminar juntos para seguir haciendo del Ecuador el país digno, libre, soberano y auténtico que todas esperamos. Toda la confianza de que Gabriela, pese a su juventud, precisamente por ello, creo que le va a imprimir una nueva energía a esa Asamblea Nacional, con firmeza, con coraje, con decisión, para poder impulsar los proyectos que este pueblo está necesitando. Y hoy la vimos ya ejerciendo la presidencia de la Asamblea, poniendo disciplina, poniendo orden para que quienes son especialistas en generar conflictos no tengan la más mínima oportunidad. Siempre con respeto, pero con firmeza, creo que tenemos que imponer disciplina para que las cosas funcionen. Así creo que será la administración de Gabriela Rivadeneira para orgullo del Ecuador, para que nuestro pueblo, esa juventud, se afirme en confianza y seguridad en sí mismo como protagonistas del desarrollo de nuestro país, realmente comprometidos con su propio futuro y con el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones. A todos ustedes que representan a las instituciones, organizaciones de nuestra provincia y de Otavalo, les agradecemos por estar acá. Y con un fuerte aplauso y un viva Imbabura le vamos a brindar ese homenaje muy merecido a Gabriela Rivadeneira. ¡Viva Imbabura! Masi Gabriela Rivadeneira. Kuna kai chisi, yukanchi samaskanchi tukuija runa kuna kikinda, kusi huspa, kikinda, nyopama riusachum, kai barata, kikimba makipi chaski chingapa samaskanchi. Apu, chasazata, kunan
kai baragota chaski chinchimi, kikin kai pishinji tukuspa, kai barapi taunarispa, kai barapi shinji tukuspa nyopama apayosachun kai Ecuador mama jaktata. Apo Gabriela, kikin daninchimi tukuisa kai unakuna, nyopama apangi, tukui sungua, kai barapi, sukja yuyaiwa, sukja munaiwan, tukuisa runakunami, kai barapika, ali yuyaita, ali munaita, usi kuspa, kai barata kikima enziganchi. Chai kaskamanda ninchimi, suk sunguza, suk yuyaita, nyopama apangi, masi, Gabriela Rivadeneira. Chai kaskamanda kai kunatami kikima makipi sakini, yopaichane, compañera, yo paichane, compañeros. Agradeciendo incondicionalmente el apoyo que he recibido siempre desde que inicié esto, hace un poco más de 15 años. ¿Cómo pasan los años, querido Mario? A Mario, a Diego, a Marcelo, a todos nuestros alcaldes, que también han estado apoyando para que esto definitivamente se respete. Ahora no me resta más que decirles, querido pueblo tabaleño, que me llevo eso como una bandera de lucha. Y tantas veces hemos repetido los otavaleños una frase célebre de un literato célebre que ha parido también esta tierra de Otavalo, de Gustavo Alfredo Jácome. Y me abriré todo el pecho y mi lírico costado para que todo el mundo lea tu solo nombre, Otavalo. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva Imbabura! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la nueva política! ¡Que viva la revolución! ¡Que vivan las mujeres! ¡Y que viva la juventud rebelde, irreverente, soberana y tomando decisiones fuertes, siempre firmes y siempre y jamás perder esa ternura que nos caracteriza a los ecuatorianos! Gracias, amigo, un abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Y definitivamente que este Otavalo brille con luz propia, porque eso es Otavalo, eso es Imbabura. Y que ahora disfrutemos además de la música de nuestra banda, de la banda municipal de Otavalo. Que lo disfrutemos, lo bailemos y nos sigamos llegando de toda esa energía de la que somos portavoces ahora desde la Asamblea Nacional.